Tuvimos unos rendimientos superiores al 8% más o menos en tamaño, toda vez que las plantas lograron ser superiores en 8.9, 8.6 centímetros entre el testigo y la tecnología CropBuster. Pero en el tamaño del tallo sí se cambió un poco esa diferencia y pasamos de tener 2 centímetros, casi 2.5 más de centímetros entre la tecnología con CropBuster a la tecnología que estaba sin CropBuster a la hora de la salida de la planta ya a su destino final, que es en campo, ¿no? Eso es básicamente lo que encontramos.